Muy buenos días para todos, queridos estudiantes de segundo año media general del Colegio Monseñor Rafael Arias Blancos. Bienvenidos a nuestra clase 3 y 4 en el área de Geografía, Historia y Ciudadanía. El tema de hoy es la organización del poder público nacional, que es lo que vamos a ver en esta parte de nuestra área de GHC. Lo primero que tenemos que definir es el concepto de poder público. Como bien sabemos, los poderes públicos son los órganos fundamentales en los que se personifica el Estado y se sirve de ellos para ejercer su soberanía en todos sus niveles y para hacer efectiva la acción del gobierno. Hay que destacar que esta definición la conseguimos también en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Allí, ese gran documento, donde están todas las leyes o se centra el poder de las leyes en Venezuela, allí conseguimos también las funciones generales del poder público nacional. Ciertamente también está el poder público estatal y municipal. Nosotros en nuestra área de GHC, en la parte de ciudadanía, solo nos vamos a centrar en el poder público nacional, que se divide en poder ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. El poder ejecutivo le corresponde aplicar las leyes y administrar los asuntos del Estado. El órgano principal del Poder Ejecutivo, aquel que ejerce el mandato en el Poder Ejecutivo, es el presidente o presidenta de la República. Y lo acompañan el vicepresidente y el Consejo de Ministros, que ya vamos a hablar un poco más hacia adelante de qué se encarga el Poder Ejecutivo. Después tenemos el poder legislativo, que le corresponde hacer las leyes, modificarlas y abolirlas. Esa es la función del poder legislativo. Esta función la ejerce la Asamblea Nacional, cuyos miembros son llamados diputados, que son elegidos entre las personas que se postulan para estos cargos en todo el territorio nacional. Cada estado de Venezuela tiene sus representantes en el Poder Legislativo, en la Gran Asamblea Nacional de Venezuela, lo que anteriormente se conocía como el Congreso, actualmente recibe el nombre de Asamblea Nacional, según la Constitución de 1999, que es la última, con algunas modificaciones que se le han hecho durante los últimos años. Después tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial le corresponde interpretar las leyes y darles efectividad ante los conflictos individuales o por las transgresiones del orden establecido. Ahora bien, el poder legislativo, como ya dijimos, hace la ley, o la modifica, o también la quita, dependiendo de los aspectos que se quieran discutir. Ahora, el poder judicial lo que va es a establecer qué tan aplicable esa ley es o no, y si la va a aplicar, es la que se va a encargar de regir esa ley. Por ejemplo, si el poder legislativo construye una ley, por ejemplo, hablamos de una ley sobre el comercio, sobre el transporte, una X ley, ellos van a realizar esta ley, luego la entregan al presidente, que es el encargado del poder ejecutivo. El presidente se encargará de dar su voto a esta ley y luego será el poder judicial también los encargados de velar porque, o la aplicación y ver qué tan aplicable es esta ley. De eso se va a encargar el Poder Judicial. El órgano principal del Poder Judicial en nuestro país es el Tribunal Supremo de Justicia, que está compuesto por jueces y magistrados que son nombrados por el Poder Ejecutivo. Es el presidente quien nombra a los miembros del Poder Judicial, contando con el apoyo del Poder Legislativo. El poder ciudadano a él le va a corresponder prevenir, investigar y sancionar los hechos que atentan contra la ética pública y la moral administrativa. Hay que recordar que en la Constitución de 1999 tiene dos novedades, dos nuevos poderes a los tradicionales, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La Constitución del 99 agrega el poder ciudadano y el poder electoral. El poder ciudadano, como ya le dijimos, le corresponde prevenir, investigar y sancionar los hechos que van a atentar contra la ética y contra la moral ciudadana. Allí
Existen varios órganos, como la Fiscalía General de la República, como la Contraloría General, como la Defensoría del Pueblo. Estos organismos se encargan de velar por los derechos éticos y morales de los ciudadanos. Y finalmente está el Poder Electoral, que como su nombre lo dice, le corresponde reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que estos susciten o contengan. Son los encargados de las elecciones, de velar por que se elijan nuestros gobernantes. Ahora bien, una estructura general del Poder Público Nacional es la siguiente, según la Constitución del año 1999. Tenemos un poder ejecutivo, donde encontramos al presidente o presidenta de la República, como ya lo dijimos, al vicepresidente y al gabinete de los ministros. Posteriormente tenemos el Poder Legislativo, cuyo órgano principal es la Asamblea Nacional. Después tenemos al Poder Judicial, cuyo ente rector es el Tribunal Supremo de Justicia, como ya lo dijimos anteriormente. Después tenemos al Poder Ciudadano, cuyo ente son el Consejo Moral Republicano, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo. Y después tenemos al Poder Electoral, cuyo ente rector principal es el Consejo Nacional Electoral, lo que conocemos como el CNE. Vamos ahora a hablar un poco detalladamente sobre cada uno de los poderes. El poder ejecutivo es ejercido por el presidente o presidenta de la República, el vicepresidente ejecutivo, los ministros y las ministras y demás funcionarios del ejecutivo. Cada uno cumple funciones específicas y se encargan del gobierno de toda la nación. Son los que tienen el poder. Hay que recordar que Venezuela es una república que no está regida por el Congreso, por la Asamblea, como otros países, donde el primer ministro es el que ejerce el poder. Hablo de países como Italia, o como Inglaterra, o como otros países, o como Alemania también, donde el jefe de gobierno es el primer ministro, que es el jefe o el presidente del Consejo de Diputados del Congreso. En este caso, no es así. En nuestro tipo de república es presidencial. El presidente de la república es el que tiene el poder. O sea, el presidente de la república es el jefe del Estado del Poder Ejecutivo Nacional. También es elegido de forma democrática a través de unas elecciones libres y tiene un periodo presidencial, según la Constitución, de 6 años y puede ser reelegido inmediatamente. También después se le hicieron ciertas modificaciones a nuestra Constitución, por la cual el presidente de la República puede ser elegido cuantas veces se desee. Son encargados de la defensa, de la seguridad, del desarrollo del país, de la política nacional e internacional. También les corresponde el cumplimiento de la ley, el sistema monetario, la recaudación de impuestos, la política macro y microeconómica, la seguridad social y en general toda otra materia que la Constitución Nacional le atribuye. Allí en nuestra Constitución Nacional, donde habla el apartado sobre el Poder Ejecutivo, enumera una serie de situaciones de las cuales es responsable el Poder Ejecutivo. Allí vemos entonces en la imagen lo que es el presidente de la República, el vicepresidente y el ministro, los tres que componen ese Poder Ejecutivo. Y allí en la otra imagen tenemos un fondo del Palacio de Miraflores, que es el Palacio de Gobierno, que está situado en Caracas, aquí en nuestro país, Venezuela. Ahora bien, el Poder Legislativo es unicameral, es decir, una sola cámara, y reside en la Asamblea Nacional, siendo la encargada de la formación, discusión y sanción de las leyes federales, además de las que rigen en el Distrito Capital, las dependencias y los territorios federales. Además, está encargado de las sanciones de este país. Hay que recordar, como ya lo hemos repetido, que el Poder Legislativo se encarga de formular las leyes. Las modifica según las necesidades del Estado y también si tiene que quitarlas, lo hace porque tiene el poder para hacerlo. Actualmente se compone por 277 diputados. Anteriormente, o según la Constitución, deben ser 167, pero con algunas modificaciones que le ha hecho el gobierno o también la Asamblea, actualmente cuenta con 277 que sirven por 5 años y pueden ser reelegidos de acuerdo con la enmienda número 1 de la Constitución Nacional. El número de diputados puede variar según el aumento de cada población. Es decir, cada estado de Venezuela, dependiendo también del número de habitantes que tenga cada estado,
va a mandar ciertos representantes como diputados de esa región, que van a ser también elegidos en unas elecciones libres, en las cuales las personas, los mayores de 18 años, pueden ir a votar para elegirlos democráticamente. A este poder le corresponde legislar en las materias de la competencia nacional, también le corresponde controlar al Ejecutivo. Todo lo que el presidente de la República quiera realizar o quiera proponer debe pasar por las manos de la Asamblea Nacional y debe esperar la aprobación de esta. Y a la administración pública igualmente. También se encarga de organizar la participación ciudadana, aprobar el presupuesto nacional y las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. También se encarga de autorizar el empleo de misiones militares en el exterior y el nombramiento de otros poderes públicos. Es aquí donde quiero hacer énfasis. Entonces, al nombramiento de los otros poderes públicos también se va a cargar el poder legislativo, es decir, se va a encargar de nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, se va a encargar de nombrar también a los magistrados o jueces del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras o entre otros cargos. El Poder Judicial es el encargado de administrar la justicia emanada de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley, conducido de manera autónoma por el Tribunal Supremo de Justicia. Allí, como ven en la imagen, que es el órgano central del Poder Judicial. ¿Quiénes lo integran? Lo integran también los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia y los abogados autorizados por el ejercicio. Es decir, el Poder Judicial se va a encargar de la aplicación de esas leyes que son emanadas por el Congreso, por la Asamblea, por el Poder Legislativo. Ahora bien, el poder ciudadano es ejercido por el Consejo Moral Republicano e integrado por el Defensor del Pueblo, por el Fiscal General de la República y el Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela. Y son tres los organismos que pertenecen al poder ciudadano. Tenemos la Defensoría del Pueblo, tenemos el Ministerio Público y tenemos la Contraloría General de la República. Estos tres organismos se van a encargar de velar realmente por el respeto a la ética y a la moral ciudadana, a que no se violen los derechos de los ciudadanos venezolanos. Por ejemplo, allí la Defensoría del Pueblo también se encarga de defender los derechos de los ciudadanos como pertenecientes a este país. La Fiscalía General de la Nación también se encarga de hacer justicia, o es el deber ser, vigilar porque la justicia sea o reine en el país. Las funciones de sus cargos son las siguientes: prevenir, investigar y sancionar los hechos que atentan contra la ética pública y moral administrativa. Esto lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También se encargan de velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de legalidad en toda la actividad administrativa del Estado. Es decir, también observa que realmente sea legal todo lo que el Estado realiza. E igualmente también promueve la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo. Es decir, se va a cargar sobre todo esa parte ética y moral en la nación y que todo esto se cumpla dentro del territorio venezolano. Finalmente, tenemos al Poder Electoral, que fue uno de los poderes también creados a partir del año 1999. Es una de las ramas autónomas del Poder Público Nacional. Este poder está constituido por el siguiente organismo, que se llama CNE, Consejo Nacional Electoral. Lo ejerce este consejo y se encarga de reglamentar las leyes electorales y resolver todo lo relacionado con procesos de elección, referendo y consultas populares. Todo lo que sea elección en un país lo va a llevar el Consejo Nacional Electoral. Ellos son los encargados de recibir las aspiraciones de los candidatos, de velar porque estos cumplan con todos los requisitos para ser presidente o para ser diputado, gobernador, alcalde, o todo esto lo que son aspirantes a algún cargo público, que sea por medio del voto popular. El Consejo Nacional Electoral es el encargado de regir todas estas elecciones, invitar a la gente a votar,
Aquí en Venezuela, que el proceso electoral es a través digital, con máquinas, pues vigilar que las máquinas estén correctamente instaladas, vigilar por todo el proceso de elección, el conteo de los votos, luego la publicación, el nombramiento del ganador. Todo esto se encarga el Consejo Nacional Electoral, como ya lo dije, no solo del presidente, sino también de los diputados y del y de todos los demás cargos públicos, como alcaldes, también entran dentro de este régimen del Consejo Nacional Electoral. En el caso, por ejemplo, del vicepresidente, es nombrado como los ministros por el presidente de la República. Los órganos subordinados al Consejo Nacional Electoral son los siguientes: la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Cabe destacar que en cada uno de los estados que componen la República Bolivariana de Venezuela existe una oficina del Consejo Nacional Electoral para que realmente todo el proceso se realice de forma más rápida y segura. Ahora bien, estudiantes, la actividad que vamos a realizar es una investigación en hojas blancas. Si lo vamos a hacer en hoja blanca, lo van a hacer solamente en 4 páginas. Y si lo vamos a hacer en una hoja de examen, lo vamos a hacer en una sola, es decir, 4 páginas de esa hoja de examen. Y vamos a responder una serie de preguntas cuyas respuestas están todas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todo, solo tienen que buscarlas allí en la Constitución. Vamos a responder, por ejemplo, los requisitos para ser presidente de Venezuela. Van a escribir 5 atribuciones del presidente. Van a nombrar los diversos ministerios de la República, como por ejemplo el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación. Van a solamente a nombrarlos. Luego van a escribir también los requisitos para ser elegido diputado de la Asamblea Nacional. Luego van a escribir 5 atribuciones de la Asamblea Nacional. Después van a responder de qué nos habla el artículo 253 de la Constitución. Luego también van a responder de qué se encarga la Defensoría del Pueblo. Y finalmente van a nombrar 5 funciones del poder electoral. Esta actividad la vamos a hacer en lapicero negro o azul, bien realizada, y la van a entregar en la próxima clase presencial que tengamos en el área de geografía, historia y ciudadanía. Yo les deseo a todos que tengan un feliz y un bendecido día. Nos vemos en nuestra próxima clase.